9:05, amigos. Ya estamos con Ale Boada. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, bien. Estoy ¿tranquila? Muy bien, tranquila. Es como dijo Albertito, a veces se gana y a veces se aprende. Muy bien. Dicho esto, cambio drástico. Ya quiero dejar de aprender, por favor. Ya hemos aprendido mucho, Ale, por favor. Sí, a veces toca seguir aprendiendo. Solo eso puedo decir. Pero bueno, en el parque de la Concha Acústica de la Ferroviaria, esto al sur de Quito, ya está totalmente rehabilitado. Steffi Paz está en el lugar para contarnos todos los detalles de esta obra. Steffi. Así es, muy buenos días. Son más de 8.000 metros cuadrados sobre los que se realizará la intervención en este, el Parque de la Concha Acústica de la Ferroviaria, ubicado en el sur de Quito. Ustedes pueden observar, a esta hora ya hay cuadrillas de la empresa de movilidad y obras públicas que está realizando un cambio total de este sitio. Se han realizado aceras nuevas, también hay camineras adicionalmente a la colocación de arbolado urbano. Estamos a esta hora con Francisco Peña, director de construcción del EMOP. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿qué nomás se va a realizar en este sitio? Hola, buenos días, estimados vecinos. Sí, efectivamente, lo que vamos a realizar, estamos haciendo caminerías, estamos haciendo las reparaciones de las aceras, estamos colocación de plantas ornamentales, ajardinamientos, estamos con mantenimientos de lo que es iluminación ornamental del parque, también refaccionando aceras, bordillos, construimos una cancha de voleibol y continuamente vamos a seguir haciendo con esos trabajos a lo largo de todo el parque. Son 8.141 metros cuadrados. Vamos a bajar para que ustedes observen cuáles son los cambios y la intervención que se va a realizar en este sitio. Ya hay cuadrillas desplegadas en distintos puntos, realizando también una limpieza total. Conocemos que esta rehabilitación se va a realizar por fases. Sí, ahorita estamos en la primera fase. Ahorita hemos hecho los perfilados y vamos a continuar. Iniciamos en la primera semana de junio, continuamos y estimamos terminar en la segunda semana de julio. Aquí, por ejemplo, podemos observar, había una cancha. ¿Qué trabajos se van a realizar en esta cancha también para adecentarla? Claro, en esta cancha lo que se hizo fue fundirla nuevamente, es una cancha nueva que está recién fundida y luego obviamente se va a señalizar y se va a marcar para el espacio como tal. En torno a los juegos infantiles. En torno a los juegos infantiles, los existentes vamos a reubicarlos y vamos a darles mantenimiento para justamente, y los que ameriten cambiar, se los cambiaría, pero básicamente estamos haciendo el mantenimiento porque están en buen estado. Ahora, algo que de seguro se preguntan nuestros televidentes es, ¿qué va a pasar con esta concha acústica? ¿Se la va a rehabilitar también? Conocemos que parte de este sitio también es administrado precisamente por la zonal de este lugar. Claro, la EMOP inicia en las intervenciones en espacios que son superiores a 5.000 metros. Los que son administraciones zonales y corresponden a la administración zonal, ellos son los que tendrían que hacer la intervención en ese sector. Pero sí vamos a adecentar un poco el contorno y básicamente es eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, comentarles que los trabajos de rehabilitación en el Parque de la Concha Acústica de la Ferroviaria, estarán listos la próxima semana, se tiene previsto en este mismo mes. Así que nosotros estaremos también muy pendientes. Esto sin duda es en beneficio también de todas aquellas personas que viven aquí en el sur de la ciudad. Con esta información regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Así es, importante información, sobre todo para gente del sur que va a tener este parque ya rehabilitado. Así es. Vamos a continuar con más. Así es, el Comité de Seguridad del Barrio La Ecuatoriana participó en el encuentro de barrios por la vida, la paz y la seguridad, una iniciativa del municipio de Quito que busca la coordinación entre los vecinos, las autoridades, entidades municipales y también la Policía Nacional. Y esto precisamente para generar estrategias de seguridad ciudadana y prevención comunitaria. Durante el encuentro, los integrantes del comité solicitaron la implementación de señalética de tránsito, alarmas comunitarias y la habilitación de una unidad de policía comunitaria. Nuestros propios fondos, tenemos alarmas comunitarias, sirenas, tenemos un chat de seguridad, tenemos actividades entre vecinos. Hoy esto es como un complemento más de actividades que vamos a hacer la comunidad
con las entidades municipales para nuestra seguridad. Y sí hemos tenido un poco de resultado porque se ha bajado el índice delictivo en la ecuatoriana, porque sí estaba bastante. Sí, estamos muy contentos porque realmente se ve que el municipio sí nos está apoyando también. Así es, ya estamos en nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura. Eso quiere decir que vamos a hacer un recorrido por un nuevo barrio de nuestra querida capital. Y hoy vamos a visitar uno que es muy especial. Los vecinos del barrio elegido nos abrieron las puertas. Así es, y es que es famoso por tener gente emprendedora, sobre todo en la venta de bicicletas. Llegamos al barrio elegido. Antes de recorrer los puntos mágicos de este lugar, realizamos una parada en el parque icónico de la zona. En épocas pasadas, el ejido fue utilizado como una zona de pastoreo. Es por eso que de allí viene su nombre. En el parque elegido era una hacienda que elegido significa un lugar de pastoreo. Era para que las personas puedan salir con sus animales a pastorear. Actualmente el parque elegido es un punto de encuentro tanto de familias como de artistas y ciclistas. Aquí podrás encontrar el arco de la Circasiana, el monumento a la lucha eterna y también a varios políticos de la historia de Ecuador. Allí también se encuentra una estructura en forma de estrella con una historia asombrosa. Ella era una gasolinera, más o menos hace unos 50 años, y ha pasado algunos negocios que no han dado. Muy cerca de esta, la calle Tarqui, más conocida como la calle de las bicicletas, conocimos a la caballerita. Yo tengo 27 años ya sirviéndole al cliente y me dedico a la mecánica. Este barrio es conocido ya. O sea, de reparación de bicicletas y venta de bicicletas. Vengan y hay justo al frente hay un parque en donde hay personas que les enseñamos incluso a manejar. Acá son bien atendidos. En nuestro recorrido encontramos a Ángel, que se suma a la lucha de mantener viva la tradición de las bicis. Yo soy el importador y distribuidor más joven de la cuadra. Personas adultas ya de 60, 70 años me comentan, a mí me dicen, ¿sabe qué, joven? Yo cuando tenía 20 años vendía con mis hijos aquí, con mi familia, y alquilábamos las bicicletas en el sector de Elegida. Nosotros también tenemos rutas nocturnas para nosotros recorrer varias zonas comerciales de la ciudad de Quito, específicamente el sector de Elegida. Avanzamos y descubrimos esta estructura colonial que tras sus murales conservan raíces ecuatorianas. El nombre del hotel es Inti. Inti significa sol. La casa data de hace más o menos 100 años. Originalmente pertenecía a personas como hacendados. Ofrecemos servicios de hospedaje, de cafetería, turísticos, tours. Para continuar explorando el barrio elegido, visitamos el Muxeum. Es un sitio cultural en las puertas del centro histórico y contiene iconografía, simbología y arquetipos de las culturas ancestrales del Ecuador. Aquí podemos realizar todo tipo de eventos, celebraciones, reuniones familiares, sindicales, asociativas. Este es un lugar vivo. Caminando por la calle Tarqui, justo en la esquina, encontramos a Galo, más conocido como el papá del barrio, quien nos invitó a degustar deliciosos platos. Mi nombre es Galo Juca, yo soy propietario de Las Gaviotas Cevichería. Todo lo que es relacionado a mariscos, pero como siempre, siempre hay en la familia una persona que no le gusta los mariscos, también tenemos carnes. Los moradores del barrio elegido son valientes, pues sobrevivieron a pandemias y decenas de protestas. Ahí fue la concentración del sector indígena en las dos protestas fuertes que hubo, que pasamos 15 días encerrados y se sufrió mucho, el barrio sufrimos mucho. Aquí donde estamos en este momento, levantaron los bloques para poder hacer barricadas y hacer piedras pequeñas para lanzar. Nos hemos levantado, eso sí, hemos sido de ñeque, como se dice. Caminando por las calles del barrio elegido, nos encontramos con esta icónica Casa Blanca. Según cuentan los vecinos, los balcones de este lugar recibieron a más de una reina de Quito. Y también en el terremoto de 1986 se abrieron sus puertas para refugiar a los vecinos.
Tomamos la calle Luis Felipe Borja a Espacio Cultural, un rincón de los artistas. Trabajamos un grupo de artistas de diferentes disciplinas, desde el arte gráfico, las artes plásticas, el arte textil. Nuestro pequeño pasaje, la gente se emociona mucho cuando llega porque no se espera con estas cosas, no se espera encontrar los murales, no se espera encontrar como diferentes procesos artísticos. Para finalizar nuestro viaje por el barrio elegido, conocimos al Mono de Piedra, un rincón para desconectarse del mundo. El local se llama La Terraza del Mono de Piedra, que este me traje de España. Bueno, es un bar cafetería. Vamos a ver estatuas de algunos cuadros antiguos. Así nos despedimos del tradicional barrio elegido, que aunque es pequeñito, está lleno de arte y mucha tradición. Estamos de regreso para contarles que el GAT de Mejía abrió un nuevo centro de revisión técnica vehicular autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. La entidad está ubicada en Cutuglagua y está habilitada para atender al transporte público, comercial y también particular. En menos de 20 minutos, Héctor pudo realizar la revisión técnica vehicular de su auto en el centro de RTV del GAD Mejía, ubicado en Cutuglagua. Me siento satisfecho, el servicio ha sido rápido, no he tenido que coger turno, me han atendido ese mismo momento. Yo hacía en la ciudad de Quito, pero siempre había que hacer turnos, nos demorábamos. Desde el 28 de junio, el Centro de Revisión Técnica Vehicular Cutuglagua cuenta con la autorización de operación de la Agencia Nacional de Tránsito. Logramos surtir todos los requisitos en cuanto a infraestructura física, infraestructura tecnológica, software de inspección, recurso humano. Este sería el segundo centro que adquiere esta autorización en Pichincha. El permiso de funcionamiento tiene una vigencia de 5 años renovables y el centro está habilitado para atender al transporte público, comercial y particular de Pichincha. Actualmente ampliamos a líneas de revisión de pesados, de vehículos livianos y motocicletas. Karina Coyaguazo, administradora del centro, precisa que tienen una capacidad de 200 autos diarios. Actualmente estamos atendiendo un promedio de 60 a 65 vehículos. Y desde este lunes se podrá continuar con el proceso de matriculación desde este punto. 8 de julio nosotros ya comenzamos con el proceso completo. Los clientes van a poder terminar todo lo que sería también trámites de matriculación. Y aquí vamos a tener para hacer traspasos, todo tipo de trámite. La revisión técnica vehicular es un requisito que busca prevenir siniestros mediante la detección de fallas mecánicas, además de verificar que los vehículos no perjudiquen al medio ambiente. Y buenas noticias, la Fundación Misión Ecuador entregará becas a 600 emprendedores de la Amazonía. El cronograma inicia en Morona, Santiago y arranca el 7 de agosto y se mantiene hasta el 10 de agosto. Y cuenta con el respaldo económico de la empresa privada e instituciones públicas. La Fundación Misión Ecuador, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, inauguró el programa de becas para emprendedores de la Amazonía. Según Marco Mendieta, director de la entidad, esta edición es la más retadora de las que vienen realizando desde 2023. Vamos a becar a 600 emprendedores, 100 de cada una de las provincias amazónicas, y al final de este proceso de preselección escogeremos a los 100 mejores emprendedores de toda la Amazonía para darles un programa todo pagado aquí en la ciudad de Quito y también en la ciudad de Tena en el mes de noviembre. Se trata de becas que incluyen conferencias, masterclass, kit de materiales, hospedaje y oportunidades de networking, un proceso que tiene una duración de 15 días. Capacitaciones son 100% presenciales, vamos a recorrer la Amazonía, se va a hacer un evento por provincia en cada una de las provincias de las 6 provincias de la Amazonía. Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, habló sobre la importancia de este tipo de programas que tienen un enfoque en sostenibilidad y cultura. En este caso, al hacerlo en la Amazonía, tiene que ver mucho con la propia estrategia del banco de enfocarse en la Amazonía como el gran reservorio de la biodiversidad y de la identidad cultural. Cosméticos, chocolates, bebidas energéticas y hasta artesanías fueron parte de los productos que presentaron los emprendedores que participaron en este bootcamp. En nuestra ecotienda ustedes pueden encontrar toda la variedad de producción en los 4 ejes de nuestra provincia, como es la agroindustria, la cosmética natural, la medicina ancestral y la artesanía. Estos espacios nos permitirán ir trabajando no solo en un nivel de mejor producción, sino también de mejor en industrializar los productos.
El cronograma inicia en Morona, Santiago, del 7 al 10 de agosto y cuenta con el respaldo económico de la empresa privada e instituciones públicas. Bueno, Comisión Ecuador, hemos levantado cerca de 1.5 millones de dólares gracias a la empresa privada y las instituciones públicas que nos han apoyado para entregar estas becas completas a cada uno de los emprendedores que han sido parte del proceso. Según Misión Ecuador, se realizarán 6 bootcamps en cada provincia de la Amazonía. Con esto se busca impulsar la reactivación económica y fortalecer el liderazgo dentro de las comunidades amazónicas. Qué buena noticia. Y se abrió el telón de la música. Mamá Mía en Quito ya está presente. Así es, a partir de esta noche todos los ciudadanos podrán asistir a disfrutar en familia. Y les cuento que es una de mis obras favoritas de teatro, que me la puedo repetir una y otra vez porque además se interpretan las canciones de ABBA. Vamos a ver. Mamá mía, una y otra vez, lo sé, voy a arrepentirme. El escenario del teatro en Scala Shopping se transformó en una isla griega para relatar la historia del musical Mamá Mía. Regresa Mamá Mía, sí, esta es nuestra tercera temporada y hoy estamos acá en el nuevo Teatro de la Scala, muy felices de empezar a mover este nuevo espacio que está muy lindo y nos ha acogido con mucho cariño. El show basado en los hits del grupo ABBA tiene 22 artistas en escena, banda en vivo y mucha diversión. Hay puertas que se abren, hay tramoya, hay muros que suben, que bajan, entran barcos, entran mesas, entran sillas, es bastante dinámico y eso siempre sorprende a la gente. La historia transcurre en una paradisíaca isla griega. En la víspera de su matrimonio, una joven invita a 3 hombres del pasado de su madre para descubrir la identidad de su verdadero padre. A la celebración se unen las amigas de la familia en un reencuentro que incluyen los clásicos musicales. Un espacio escénico, una oferta cultural con obras de gran formato. El teatro tiene un aforo de 495 personas. El musical Mamá Mía se presentará los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de julio en el teatro, en el Scala Shopping. Puede conseguirlo en la página web del teatro, www.elteatro.com.es, o en las boleterías aquí del Teatro Scala. Vengan a disfrutar, vengan a cantar, vengan a bailar y vengan a salir con el corazón lleno de alegría. Ya lo sabe, el aclamado musical internacional basado en los hits de ABBA ya está en Quito. Y preste atención porque les vamos a informar que en la ruta Viva sobre el puente del río Chicha ya estamos viendo gran congestión vehicular, esto por trabajos que se están realizando. Tome precaución, si tiene vuelos, yo creo que tienen que tomar otra ruta mejor, ¿no? Así es, qué carga vehicular que estamos viendo a esta hora, 9:28, ya lo decía Ale, estamos en la ruta Viva sobre el puente del río Chicha. Es lo que está sucediendo a esta hora, por favor, si usted necesita llegar sobre todo al aeropuerto Mariscal Sucre, la verdad es que debe salir con mucho tiempo porque hay trabajos que se están realizando en la vía. Ya las autoridades han mencionado que pues hay este programa de repavimentación de las vías que se van a rehabilitar aquí en la ciudad capital y pues esto comprende la ruta Viva, ¿no? Una arteria vial bastante importante de Quito, una ruta que es rápida. Exacto, que no pasa esto, pero si pueden ver esto, están literalmente parados los vehículos, así es que sí, la recomendación, si usted tiene un vuelo hoy, mejor tome una vía alterna como Collas. Sí, Collas. Collas, totalmente, creo que es una gran alternativa. Porque como podemos ver, estas, les repetimos, son tomas en vivo y en directo desde las cámaras del EQ911, que es las que nos están compartiendo, y podemos ver que efectivamente no se mueven los vehículos, yo no correría el riesgo, tomaría una vía alterna, saldría con el tiempo del caso. Preferiblemente. Entendemos que están haciendo trabajos en la vía, sería bueno que nos anticipen para poder... Mantenimiento, dicen las autoridades en el chat del EQ. Con esto nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Un abrazo.